ya le advierto que el Partido Socialista no solamente votará en contra de la investidura, sino que también por coherencia de lo que hemos venido diciendo durante estos últimos 4 años, que nos hemos situado siempre en contra de los recortes del Partido Popular, votaremos, en caso de que sea investido presidente, en contra de sus presupuestos generales del Estado, que seguro traerán más recortes como consecuencia de su política económica. La verdad es que bastante curioso que 8 meses después el señor Rajoy se haya animado a presentarse a una investidura cuyas consecuencias, en caso de que haya una repetición de elecciones, es una fecha tan señalada como la que se ha recogido en los medios de comunicación. Yo quiero decirle varias cosas. La primera, nadie quiere terceras elecciones en nuestro país. Desde luego el Partido Socialista ha hecho lo indecible para que no hubiera segundas elecciones. O sea que imagínese, no queremos terceras elecciones. Y por tanto, nadie quiere terceras elecciones en el país. Ahora, un estadista lo que tiene que hacer es contemplar todas las opciones. Y si el señor Rajoy ha elegido el 30 y el 31 de agosto con la consecuencia que puede tener eso, de que si no hay acuerdo se llegue a que el 25 de diciembre sean los españoles y españolas llamados a votar, lo que está demostrando es la poca talla política que tiene el señor Rajoy como presidente del gobierno y como político.